¿Cómo manifestar la realidad que deseamos? En este video te voy a mostrar de manera sencilla y práctica la forma, la manera en que tú puedes crear, manifestar la realidad que deseas. Y para amarte a ti, nadie mejor que yo. Bienvenidos a este su canal, yo soy Alcides Duverhey. Me encuentro aquí unido con la naturaleza, con este lago tan hermoso que tengo detrás de mí. Y en este video voy a estar explorando contigo una idea que no es nueva. Ha sido compartida por muchas personas a lo largo de la historia humana. Y es la idea de cómo manifestar la realidad de nuestra preferencia en todo momento. Si ya tú estás viviendo la realidad que deseas, o si este video no resuena contigo, no pasa nada, simplemente cambia de canal. Pero si en estos momentos estás experimentando la idea de una realidad que no prefieres y quisieras dar un cambio más positivo en tu vida, quédate, que juntos vamos a explorar las ideas que aquí yo te voy a plantear. Quiero que entiendas que yo no puedo empíricamente demostrarte nada de lo que yo aquí te estoy planteando. La paradoja de todo esto es que si tú quieres saber si lo que yo digo es cierto, tú tienes que demostrártelo a ti mismo. Lo primero que entiendas es que por defecto, desde tu nacimiento, has estado creando tu realidad en un 100%. Eres el creador de tu propia realidad en todo momento, aunque no te des cuenta. Creas tu realidad de manera inconsciente o consciente. La idea de que eres un cuerpo y que dentro de tu cuerpo existe una conciencia y que tu cuerpo, tú existes dentro de una realidad que no puedes controlar, es una ilusión. Es una construcción mental creada por ti mismo o por ti misma para poder experimentar y explorar los temas que quieres experimentar y explorar en este momento. En tu estado natural, en tu estado más puro, tú eres conciencia. Y todo lo que percibes como realidad física, todo lo que percibes externamente, incluyendo tu cuerpo, existe dentro de esa conciencia. Así como lo oyes, todo está dentro de ti. Para crear tu realidad, tu conciencia, que es como un cristal, como un prisma de tres lados, se divide en sistema de creencias, sentimientos y pensamientos. Para manifestar tu realidad física, primero debes de tener un sistema de creencias. Este sistema de creencias pudo haber sido inculcado en ti por tus padres desde tu niñez, por tus amigos, compañeros de trabajo o de estudio. Y cada situación que ocurre en tu vida va a ser filtrada por este cristal, por este sistema de creencias, que va a degenerar en un sentimiento en ti y ese sentimiento va a generar un pensamiento. Al final, esta cadena de eventos mentales va a traducirse en tu realidad física como una acción, la cual estará alineada con lo que crees. Luego de un periodo determinado de tiempo, tu realidad te va a mostrar las evidencias de que lo que crees es la verdad, reforzando así el sistema de creencias que ya tienes dentro, perpetuándolo así a través del tiempo. Escucha esto. Cada sistema de creencias viene con su propio set de pruebas y evidencias. Si crees en algo, tu realidad siempre te va a mostrar que tienes la razón. Por eso es tan difícil a veces cambiar los sistemas de creencias, pues ellos siempre te demuestran que estás en lo cierto. Esta es la manera en que los sistemas de creencias se perpetúan indefinidamente, solidizándose cada vez más dentro de tu mente e impidiendo que otro sistema de creencias ocupe ese lugar, haciendo que situaciones que no prefieres en tu vida pasen una y otra vez indefinidamente, creando la ilusión de que las situaciones no se pueden cambiar y que hay que aceptar la realidad tal y como es. Pero esto es solo una verdad, y si quieres conocer otra alternativa, escucha lo siguiente. Por regla, cada creencia negativa tiene su contraparte positiva. De la manera en que cambiamos nuestros sistemas de creencias de negativas a positivas
es primero dándonos cuenta de las creencias negativas que ya tenemos. Por ejemplo, cuando se te presente una situación que no prefieres, esta situación va a generar un sentimiento en ti. Cuando este sentimiento negativo aparezca, solo debes de rastrear el sistema de creencia que está asociado con ese sentimiento, haciéndote la siguiente pregunta. ¿En qué debo de creer para estar generando este sentimiento que no prefiero? De nuevo. ¿En qué debo de creer para estar generando este sentimiento que no prefiero? Luego de esta pregunta, y si eres sincero contigo mismo, la respuesta va a llegar a ti. El sistema de creencias negativo va a ser revelado. Y una vez que es revelado, vas a tener la habilidad de cambiar este sistema de creencia negativo por un sistema de creencia que tú prefieres. Y luego, y esto es muy importante, luego de que cambies tu sistema de creencia, tienes que ajustar tus acciones, tienes que comportarte alineado a esta nueva creencia. De nuevo, la manera en que cambias tus sistemas de creencia es, número uno, darte cuenta del sistema de creencia negativo que existe en ti al rastrearlo a través del sentimiento que este produce. Número dos, cuando el sistema de creencias negativo aparezca, vas a poder cambiarlo por un sistema de creencias que prefieras. Y por último, actúa en consonancia con la nueva creencia. Esta última parte es muy importante. Tus acciones deben de reflejar tu nuevo estado, tu nuevo sistema de creencia. Si cambias de sistema de creencia y sin embargo tus acciones, tus patrones de conducta, siguen reflejando las viejas creencias, tu realidad te va a seguir mostrando el mismo set de pruebas y evidencias al que ya estás acostumbrado. Para cambiar definitivamente un sistema de creencias que no prefieres, tus acciones deben de alinearse con el nuevo sistema de creencias que ya has elegido. Otra cosa a tener en cuenta, y esta es la parte tricky. Luego de un tiempo, aunque cambies de creencias, tu realidad te va a seguir mostrando situaciones, pruebas y evidencias contrario a tu preferencia, haciéndote pensar que nada ha cambiado y en ocasiones haciéndote sentir como un completo tonto por estar intentando este tipo de ideas. Y aquí es donde se demuestra lo que realmente crees. Debes de seguir actuando, debes de seguir comportándote alineado de acuerdo a la nueva creencia. Recuerda, una acción vale más que mil palabras. De nada vale que digas que has cambiado si tus acciones demuestran lo contrario. Sé que para algunas personas este concepto, este tipo de ideas es difícil de aceptar y por lo regular rechazan la idea diciendo la popular frase, ver para creer. Pero si te das la oportunidad de entretener tu mente con este tipo de ideas, te darás cuenta que la verdadera frase a tener en cuenta en este tipo de situaciones es creer para ver y no lo contrario. Así como con la fe, primero debes de creer para luego percibir. Gracias chicos por escucharme. Mi nombre es Alcides Duvergé. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Dime qué te parece este paisaje tan hermoso que tengo detrás mío. Si todavía no has escuchado mis canciones, escúchalas. Soy un songwriter, canto mis propias canciones. Sé que te van a gustar. Gracias chicos por escucharme. Que pasen un feliz día. Nos vemos en la próxima. Y para amar.